your voice is warm and tender, love that I could not forsake. 'Cause I'm yours. Saludos, saludos, con punto y coma. El programa de Juan Cruz Trifolio ya está en el aire. Saludos para mi hermano Juan Cruz Trifolio, que está en Estados Unidos. Yo sé, Trifolio, que te está yendo bien y que va a seguir mejor, mucho mejor. Y que Trifolio viene a dar pela. Pela, tú sabes cómo es que Trifolio da la pela. Hombre extraordinario. Así que saludos para Trifolio, doña Eduige, siempre se le quiere. Que también está atenta a Con Punto y Coma. Y con un saludo muy especial, que por cierto me dijo que lo dijera para Popó, que tuvo que buscar una antena para poder ver, porque parece que la empresa de cable tiene dificultad allá en Villa Altagracia y que no está pudiendo ver a través del cable, pero que buscó una antena para ver a Con Punto y Coma. Con Punto y Coma está en el aire y esta es la frase del día. La honestidad es un regalo muy caro. No la espere de gente barata. Ay, 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 dale cráneo. Esa está buena. Esa cosa cara no llegará de gente barata. Señores, el coronel que murió tras beberse una pastilla de esa que dicen que sirve para estimular. El coronel murió antes de quitarse los pantalones. Eso fue lo que dijo en el interrogatorio la menor, la jovencita de 15 años que andaba con ese coronel. La jovencita de 15 años con la que parece que la emoción fue tan grande para ese coronel que falleció. Ay, ay, ay. Ahí hay un drama, señores. Un drama en ese caso de ese coronel. Un drama con una menor. La menor que se debe respetar. Un coronel de 53 años que seguro tenía hijos. Cosas que dan pena, mucha pena, pero también me pregunto, ¿y qué de los padres de esa menor? ¿Sabían ellos que su hija andaba con un coronel? Vamos a otra noticia, afirman que Miguel Vargas está repartiendo la Cancillería como un botín de guerra. Dicen que hay muchísimos ex diputados del PRD que cobran allá como asesores. Ajá. ¿Y qué ustedes quieren? ¿Que no nombren a los dirigentes del PRD? Eso dicen ellos cuando le preguntan en la Cancillería. Y dicen también que ellos van a seguir nombrando porque para eso le dieron la Cancillería. Oh, eso fue un botín que ellos se lo llevaron. Miguel, acuérdate que el PRD tiene base también, que no solamente son los ex diputados que necesitan. Hay muchísimos que están pasando hambre, que todavía andan con el hacho prendido, pero con el hambre que se le ve de lejos. Ojalá que la dirigencia de ese partido se acuerde. Embajador de Haití en República Dominicana fue llamado a su país y en su lugar asumirá la embajada de forma interina, Yusemi Martir. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Capitaleños y residentes en la provincia de Santo Domingo. Y los de la provincia de Santo Domingo no son capitaleños. Cuidado con eso, ¿eh?
que no les gusta a los príncipes de Santo Domingo, le digan que no son de la capital, se bañan con agua de inodoros y no lo saben debido a que el agua potable que se utiliza en los hogares se mezcla con los pozos sépticos, señores. Eso dice el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, que usted que vive en la capital se está bañando con agua de inodoro, para no decirle que se está bañando con otra cosa. Yo no puedo decir eso. Bueno, más refinado, sí, que se está bañando con ese fecal, está bien. Está bien. Usted que vive en la capital está bañando. Es más, si me atacan mucho, digo, ¿hasta con qué que se están bañando? Para que la gente lo entienda, porque uno dice ese fecal y la gente cree que es una cosa buena. Porque hay que decir los nombres como son. Detenidos más de 500 haitianos en condición irregular en Santiago Rodríguez. Ahora le cogió a los... Ay, 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 el pobre haitiano. UAS cambia inicio del semestre para el 28 de agosto. El ministro Andrés Navarro supervisa construcción de escuelas en Ciudad Juan Bosch. Atención, Andrés Navarro. Hay algo que hay que corregir ya. No es posible que en este país haya escuelas dirigidas por ancianos. Miren, señores, aquí hay gente de 80 años dirigiendo escuelas y están activos. Y el ministro de Educación dice, o el ministerio, que dice que ellos no pueden forzar a esa gente a que se vaya para su casa. Ministro, peor es que esos viejos se mueran en las aulas o se mueran en una escuela. Salga de todos esos viejos directores ancianos que no están aptos ya para estar laborando. Pensiónenlo, por favor. Que le diga nombre. ¿Cómo que le diga nombre? Pero ustedes saben, ustedes tienen la lista y las edades de la gente. Vamos a ver otras noticias que nos tiene Ramón Mercedes desde Nueva York. Adelante, Mercedes. Buenas tardes a los amigos televidentes en la República Dominicana y todo el universo del programa Con Punto y Coma, que se transmite por Supercanal. Las noticias desde la capital del mundo, Nueva York. La policía de Brooklyn arrestó a un hombre de 48 años, no identificado por las autoridades, a incautarle más de 2.300 balas para fusiles, escopetas, pistolas y revólveres. Se informó extraoficialmente que el arrestado es hispano. El hecho ocurrió este martes en el 70 de la Avenida Marín, en el sector Bay Ridge, en Brooklyn, cuando el marcha de la ciudad de Nueva York llevaba a cabo un desalojo y al encontrar el material bélico notificó al precinto policial 68. Allí la uniformada encontró una escopeta, un cañón para escopeta calibre 12, 1.600 nuevas balas para fusiles de asalto, dos silenciadores para rifle, cinco cargadores para pistola 9 milímetros y cuatro cargadores para rifle de asalto de alta capacidad, entre otros pertrechos. En otra información, consternación, asombro e incredulidad ha causado entre dominicanos católicos de otras religiones y de diferentes sectores criollos en la Gran Manzana la acusación y apresamiento contra el padre Elvin Tavares Durán de haber matado a martillazos, puñaladas y abusar sexualmente contra el joven Fernelis Carrión Sabiñón de 16 años en Santo Domingo Norte porque se puso celoso el jovencito subir fotos en las redes sociales con su novia. La arquidiócesis de Santo Domingo anunció este martes la suspensión del religioso. A esto se añade a la comunidad dominicana en la urbe el arresto del también sacerdote católico de origen polaco, Marcin Nurek, en Nueva Jersey, quien fue arrestado por la policía acusado de meterle la mano bajo la falda y tocar las nalgas a una jovencita menor de edad. Este cura pertenece a la iglesia San Catherine de Siena en Mount Lake, informó la diócesis de Patterson. El padre Nurek tendrá audiencia en corte este miércoles, informando desde Nueva York, Ramón Mercedes. Muchas gracias, Mercedes. Ay, 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 cuántas cosas se ven en este paisaje. Muchas cosas. Señores, ¿y cuándo es que van a pasar los tapones en Santo Domingo? Es un desastre el tránsito en la capital. Los agentes de la ME parece que están de vacaciones. Ah, no, que no están de vacaciones, me aclaran aquí, que es que ellos están en los semáforos haciendo tapones. O sea, debajo de un semáforo inteligente
hay un AME bruto. Sí, porque el semáforo es inteligente y le da un tiempo a los que vienen para que pasen, se para que pasen los otros, pero el AME se le coge con pasar un solo grupo y deja a los otros parados ahí. Bueno, vamos entonces a ver qué es lo que nos dice Juan Cruz Trifolio sobre salud visual, porque él está conversando con el doctor Fred Calderón sobre salud visual. Bueno, vamos a conversar nueva vez sobre salud visual con el doctor Fred Calderón. Doctor, en República Dominicana, como pasa en gran parte del Caribe, de América Latina y el mundo, hay muchos virus. ¿Eh? ¿Cómo eso repercute real y efectivamente en la visión de cualquier ser humano? Hay muchos virus que tienen asiento, o sea, que provocan enfermedades en el ojo, como el virus del herpes, el virus de la varicela, el virus que produce conjuntivitis. O sea, que el ojo no se escapa a que un virus tenga un nido de patología en él. Por ejemplo, el herpes crea una lesión dolorosa, esa lo que la gente le llama culebrilla, pero en vez de ser en el pecho, se toma la parte de un lado de la cara, tomando al ojo también, y lo puede inflamar por dentro. Esa inflamación es severa. Esa inflamación puede causar daños irreversibles a nivel del ojo. En la córnea, que es la parte transparente del ojo, crea unas úlceras que se llaman úlceras dendríticas, que parecen como un árbol de Navidad. Y eso es sumamente doloroso. Así como es de doloroso la culebrilla, que es el famoso herpes zóster, pero en el pecho. Así también es en la cara. O sea que independientemente de que el virus se note fundamentalmente en una parte diferente del cuerpo, muy diferente a la del ojo, eso repercute, tiene una interconexión, ¿verdad? Sí, sí, a veces el virus se aloja dentro del ojo, en la retina, y provoca una disminución drástica de la visión. ¿Y qué hacer en ese caso? Lo primero es que hagamos un examen exhaustivo, una buena historia clínica, y luego mandamos a hacer evaluaciones a nivel de analíticas y darle tratamiento. Hay tratamientos disponibles para virus, específicamente el de la varicela y ese tipo de virus, y podemos manejarlo clínicamente. Doctor, me han preguntado algunos amigos de Con Punto y Coma que dónde consultarle, dónde visitarle. Estamos en el Centro Médico de la UCE, en el teléfono 809-766-4176. Continuamos con Punto y Coma, haciendo comunicación con otro son. Bueno, señores, seguimos aquí con Punto y Coma, el programa de Juan Cruz Trifolio. Y como usted vio ahí, tenemos como invitado hoy a Iván Gatón Rosa. Él es experto en geopolítica. Él ha hecho muchos estudios y vamos a aprovechar el tiempo de inmediato. Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, a Trifolio, siempre por la amabilidad, la gentileza de la invitación. Y a los amigos televidentes que siempre están en sintonía con el programa, especialmente
Siempre le digo a Trifolio que cuando iba de vacaciones a Estados Unidos, una de mis tías era una, sigue siendo una gran seguidora de su programa y que siempre lo veía. Sí, es un programa que tiene mucho, mucho rating en Estados Unidos. Entonces, pues vamos a saludar a la tía antes de que... La bendición tía, a tía Margot, que ella es una fanática de este programa. Así que Margot, mire su sobrino, Margot. Y yo sé que ella vive orgullosa de tener un sobrino como Iván. Iván, el país está como en vilo. Por donde quiera que yo paso, y me han preguntado muchos jóvenes, ven acá, ¿y es verdad que los haitianos van a atacar a la República Dominicana? ¿Qué es lo que, Iván, qué es lo que pasa con las relaciones dominico-haitiano que tiene tanto conflicto? Lamentablemente, cuando no se tiene claro hacia dónde los destinos de un país deben dirigirse, siempre hay que decirlo así, los que se encargan de dirigir los estados pierden de vista algunos elementos. Y usted encuentra el fenómeno de la gran migración haitiana en República Dominicana y quizás hubo falta de previsión, quizás no, hubo falta de previsión de parte del Estado dominicano. Y evidentemente tenemos una gran migración haitiana en República Dominicana que desborda la cantidad de inmigrantes que necesitamos para que puedan hacer las labores para las cuales un Estado abre las puertas a sus inmigrantes. Es decir, todos los países del mundo tienen una regulación migratoria. No todo el que quiere ir a un país va a ese país. Se evalúa la necesidad que tiene. Pero realmente hay una gran migración haitiana, pero también hay elementos, digamos, de una exacerbación, de una irritación en términos nacionalistas que a veces amplifica más allá el tema y no se quiere dar cuenta de que estamos viviendo en un mundo donde hay una gran crisis que desde el cambio climático hasta las guerras, siguiendo por una política a nivel mundial en la cual las democracias han perdido ese sentido de tener gobiernos que permitan la generación de riquezas, y todos esos elementos conllevan a una mayor migración. Y así como los haitianos tienen que venir a República Dominicana, los dominicanos tenemos que ir a otros países. Pero así los venezolanos ahora se van a otros países, incluyendo la República Dominicana. Siempre en la historia de la humanidad, y eso viene desde la época de los romanos, se decía que donde está el pan está mi patria. El ser humano se va a donde puede conseguir ese mendrugo de pan que le permita, como ser, tener con qué alimentarse, que es la primera necesidad. ¿Hay algún peligro de estabilidad para la República Dominicana por la presencia haitiana? El problema con Haití es que tenemos, y esto siempre lo decimos, en Haití no tenemos terrenos cultivables. Además de no tener terrenos cultivables, no tenemos una élite, digamos así, tanto política como la empresarial, que usted note que realmente estén interesados en mejorar la calidad de vida de los haitianos. Si ya la situación de por sí es difícil, porque estamos hablando de un país con 37.000 kilómetros cuadrados, más pequeño que República Dominicana, pero con más habitantes que República Dominicana, pero que solamente puede cultivar en un 2% de su superficie. Y usted dice, ¿de dónde van a producir la comida para ellos poder alimentarse? Está el tema de la seguridad. Haití se ha convertido en uno de los principales, digamos, centros mediante los cuales los carteles de las drogas de Sudamérica llevan su mercancía para pasarla a Estados Unidos. Haití tiene unos niveles de inseguridad muy altos que van a seguir aumentando porque la misión de estabilización de las Naciones Unidas que ha estado en Haití va a reducir el número de efectivos militares que están allí presentes. Entonces, la comunidad internacional, que siempre habla de ayuda a Haití, ayuda que casi nunca llega,
y la ayuda que llega es a través de organizaciones no gubernamentales que lo que hacen es mantener su propia burocracia y no así al Estado, que es quien está llamado a efectivamente aplicar esas medidas que puedan ayudar a que la situación de los haitianos sea menos calamitosa. No vemos una salida. Y si nosotros, como dominicanos, fuésemos haitianos, de seguro que estuviésemos en Haití, porque es que los que visitamos Haití y hemos estado haciendo trabajos de campo en Haití, nos damos cuenta que es una situación que cuando usted cruza de aquel lado, usted se pregunta, ¿y eso está sucediendo aquí? Y lamentablemente hay una comunidad internacional que está muy, muy al acecho de cualquier acción que el gobierno dominicano haga con relación al tema haitiano. Y es un tema que de verdad preocupa mucho, pero no podemos hablar de una invasión haitiana. Lo que tenemos que decir es la realidad. Nosotros ya tenemos suficiente población haitiana, más que la que nosotros realmente podíamos manejar. Y ahora se suma también, porque no es un tema solamente de haitianos, ahora se suma el tema venezolano. Tenemos más de 200,000 venezolanos. Ahí quería llevarlo. ¿Qué va a pasar con Maduro y Venezuela con esta crisis que tiene ese país? Bueno, la crisis venezolana es fruto de la propia élite, de la clase política venezolana. Evidentemente que un país tan rico como Venezuela y cuyos gobiernos y su élite empresarial, por supuesto, porque eso no solamente puede achacársele a los partidos políticos, despilfarraron tanto dinero y una corrupción tan galopante fue la que permitió la llegada de Chávez. Y entonces la llegada de Chávez nunca quiso ser aceptada por esas élites que siempre estuvieron beneficiándose de las riquezas de Venezuela, y los chavistas evidentemente hicieron una especie de raya de pizarro donde dividieron la sociedad venezolana. No hay algo peor que cuando en una sociedad se pierde el sentido de la convivencia en política, y ahí es donde hemos llegado en Venezuela. Maduro ganó libremente las elecciones, pero nosotros todos sabemos que desde que Maduro gana las elecciones, la oposición tuvo una actitud de no dejar gobernar a Maduro. A partir de ahí, los chavistas, en el caso de Maduro, toman una serie de medidas y cometen acciones que transgreden más un orden pacífico para la sociedad venezolana. Y ambos, tanto la oposición como el gobierno venezolano, se han radicalizado. Y no hay algo más desgraciado para una sociedad que cuando aquellos que están llamados a dirigirle entienden que ellos están por encima del pueblo y que prefieren a que el país se hunda antes que ellos no tener el poder. Y evidentemente eso es lo que hemos estado viendo. No hay salida. El hundimiento de Venezuela. La única salida es el diálogo. Y ambas partes están muy imbuidas, muy llena de resentimiento, muy llena de soberbia, y no se sientan, como decía el Papa Francisco, a conversar y a negociar. No es posible, y esto hay que llamar la atención, que una sociedad se dé el lujo de que su país colapse. La situación en la que vive Venezuela hoy no es fruto solamente del gobierno de Maduro, que no es Maduro solamente. Siempre recuerden que en Venezuela el poder pasa y ha pasado en toda su historia por los cuarteles, y que un solo hombre no es quien se encarga de mantener un gobierno. Maduro tiene también apoyo de sectores populares que vieron en los gobiernos chavistas un espacio de inserción social en una sociedad que marginaba a gran parte de su población. Y esto no se le puede regatear a Chávez también, que fue la inclusión y la participación en las riquezas de Venezuela de una gran parte de esa población que hoy apoya al régimen. Y los militares, por supuesto. La situación de Venezuela solamente puede tener salida en el momento en el cual sus élites políticas y económicas decidan negociar por el futuro del país. Venezuela está por encima de aquellos que quieren gobernarla.
Hay una pregunta que la voy a dejar en el tintero porque tenemos que ir a una pausa. Pero cuando regresemos, Iván Gastón Rosa nos estará hablando de la posición del gobierno de República Dominicana frente a esa crisis de Venezuela. No mueva la sintonía. Seguimos aquí con Punto y Coma, conversando hoy con el experto en política internacional, Iván Gastón Rosa. Antes de la pausa, le preguntábamos a Iván sobre la posición del gobierno de República Dominicana frente a la crisis de Venezuela. ¿Es correcta esa posición que ha adoptado República Dominicana? Hay un principio en el derecho internacional que es el principio de autodeterminación de los pueblos. Es decir, las cancillerías de los países siempre toman en consideración este principio. Hay un gobierno que fue electo democráticamente y que las cancillerías siempre respetan ese gobierno. ¿Por qué? Porque cuando no se respeta el principio de autodeterminación de los pueblos, casi siempre se termina en una invasión, casi siempre se termina en guerra civil y... Eso es parte de la jurisprudencia del derecho internacional y las relaciones internacionales. Todo aquel que ha estudiado relaciones internacionales, derecho internacional, sabe que el principio de autodeterminación de los pueblos es una constante que debe ser tomada en consideración. ¿O es que el gobierno dominicano tiene que apoyar todo lo del gobierno de Maduro para que se pueda mantener el acuerdo? Lo que pasa es que hay un principio también de no injerencia en los asuntos internos de los países. Y en el caso de Venezuela, muy particularmente, la propia autoinvalidación de un interlocutor válido, como estaba llamado a ser Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, dejó muy mal sabor. Tanto es así que tuvieron que unirse el presidente, el expresidente Zapatero de España, como el expresidente Torrijos de Panamá, como el expresidente dominicano Leonel Fernández, para intermediar con la oposición y con el gobierno de Venezuela. Recordemos que hubo conversaciones aquí en Punta Cana, luego también en Venezuela, pero la oposición no quería que siguieran las negociaciones. Entonces, lamentablemente, como la OEA no fue el interlocutor válido y hasta la Iglesia Católica, el Vaticano, estuvo tratando también de que llegaran a un espacio de distensión y de negociación, usted no puede entonces, como gobierno, darse el lujo de seguir las líneas que marca una oposición política. Iván, hay otro tema que nosotros no podemos obviar con usted aquí presente. Y es la situación de Estados Unidos, donde la popularidad de Donald Trump ha bajado. ¿Qué ha pasado con Donald Trump después que es presidente, que es ahora tan impopular? Sí, ahí hay muchas aristas, es decir, hay muchos espacios que hay que ir viendo con relación a la administración Trump. Pero, siendo honesto, hay un tema también que a final del camino va a valer más. Medidas que tomó la administración Obama fueron muy positivas, como fue la de la fracturación hidráulica, que de nuevo pone a Estados Unidos como el segundo mayor productor de petróleo del planeta,
le da más gas para que bajen los costos de su industria, se crean más de 2,5 millones de empleos. Todo esto viene de la administración Obama y todo esto lo ha heredado Trump. Es decir, la tasa de desempleo en Estados Unidos ha bajado y la mayoría de la gente se va a preocupar más al momento de valorar un gobierno cuando ve cuál es la salida en términos económicos. Bueno, todos los errores que ha venido cometiendo el presidente Trump se han visto de una forma u otra más evidenciados por su manera, digamos, impetuosa, precipitada, de emitir opiniones, de enviar twitters. Y vemos un Estados Unidos con un presidente que parece más un presidente de algún país en vías de desarrollo, no el presidente de una potencia que tiene la responsabilidad de ser quien marque las pautas a nivel global. Y eso es peligroso porque cuando un presidente de Estados Unidos, ante una amenaza nuclear y de guerra prácticamente en toda la región del Asia, en la zona donde está Corea del Norte, Corea del Sur, y que esto afecta también a Japón, y da el tipo de respuesta que da y tiene el tipo de actitudes que ha estado teniendo, como también en el caso de Irán, esto desdice mucho del manejo apropiado, sensato, que debe tener un jefe de Estado de una potencia que tiene simplemente la capacidad de poder crear una situación de apocalipsis al tener cualquier enfrentamiento, como sería, por ejemplo, el caso de Norcorea. ¿Qué va a pasar con Norcorea y la posición de Trump, el manejo que le está dando? ¿Qué va a pasar en el futuro con ese conflicto? Bueno, el conflicto norcoreano es un conflicto que depende mucho de China, de cómo China maneje la situación. Este fin de semana en la Organización de Naciones Unidas en Nueva York se aprobaron sanciones para Corea del Norte, que China dijo que iba a estar apoyando. China es el principal socio comercial de Corea del Norte y esto va a afectar mucho la menguada economía coreana. Sigamos esperando las vías de diálogo, que la diplomacia pueda detener las armas, porque un enfrentamiento con Corea del Norte, evidentemente, que sería ya el punto de no retorno para una humanidad que no aguantaría una tercera guerra mundial. Un peligro latente, entonces, para Corea, para Corea del Sur. Constante, porque Corea del Sur está en el paralelo 38, la división de las dos Coreas, y su capital, Seúl, queda apenas a 50 kilómetros de distancia de ese paralelo, y la artillería de Corea del Norte haría pedazos, una carnicería podría ser en una capital que tiene 22 millones de habitantes. Vamos a una pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir conversando con este experto en política internacional, Iván Gatón Rosa, y cuando estemos en el siguiente bloque, él nos hablará de cuál será el futuro que le espera al socialismo en el mundo. Pero antes de continuar con Iván, yo quiero recomendarles a la gente que vistan bien. Mire, usted quiere
lucir como un príncipe, pues vaya de una vez a Cheches Fashion. Cheches Fashion, sastrería boutique, el arte de vestir a la moda en la avenida Venezuela, esquina Puerto Rico, en Santo Domingo Este. Cheches Fashion, teléfono para que usted hable ahora mismo con Cheche, llámelo al celular 809-775-2524, Cheches Fashion. Antes de ir a la pausa, nosotros le preguntábamos a Iván sobre cuál es el futuro que le espera al socialismo. El socialismo del siglo XXI, el socialismo propugnado por esa corriente que inició Chávez. Bueno, es de rigor decir que ese socialismo del siglo XXI es una idea de un teórico alemán llamado Heinz Dieterich, que es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y es el que Chávez toma como referente. Lamentablemente, para ese socialismo del siglo XXI, todas las puertas se le han ido cerrando, porque tuvo su espacio en el momento de esplendor de la venta de los commodities en los mercados internacionales, es decir, del gas, del petróleo, y solamente tenemos a Evo Morales en Bolivia, y ya vemos lo que ha sucedido con Correa, que quedó Lenín Moreno, pero ha existido un cambio radical, y vemos que Lenín está haciendo una especie de parricidio para demarcarse mejor y alejarse aún más. El futuro es casi, digámoslo así, sombrío para ese socialismo del siglo XXI. Se nos acabó el tiempo. ¿Capitalismo o socialismo para el futuro? Bueno, ambos sistemas han demostrado que no han sido eficientes para sacar a los seres humanos de la pobreza, de la marginalidad y la exclusión. Yo creo que tenemos que buscar un balance entre capitalismo y socialismo. El siglo XXI necesita una sociedad más justa. Muchísimas gracias, Iván, por esta conferencia que nos ha dado sobre geopolítica. Iván Gatón Rosa, un dominicano experto en política internacional, nos ha acompañado en este día. Es un privilegio para nosotros, y mañana, si Dios lo permite, les esperamos aquí en el programa de Juan Cruz Trifolio, con punto y coma. Con tu aire yo respiro, tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos.